particularmente la Dirección de Ciencia y Tecnología del Mar, por esta oportunidad que tenemos, que nos brinda para poder compartir con ustedes algunas de las experiencias que tenemos a nivel internacional. Como bien lo anotaba el anterior ponente, el vicepresidente de la Comisión Oceanográfica y Ambiental de la UNESCO, la comisión tiene una de las maneras para poder ejecutar y llevar a cabo el desarrollo de las ciencias del mar y de los recursos humanos para las ciencias del mar es a través de las subcomisiones que representan. Tenemos tres subcomisiones, una para el oeste del Pacífico, se llama Westpac, está localizada en Bangkok, Tailandia. Tenemos una segunda en IOC África, para todo el continente africano, y tenemos una que es la subcomisión más antigua, que es la subcomisión para el Caribe, regiones adyacentes y el Caribe, que tiene su oficina en Cartagena, Colombia. Tengo el gran honor de haber tener la responsabilidad de manejar esta oficina durante varios años, pero hoy quisiera compartir con ustedes un resumen de la estrategia para desarrollo de capacidades de la Comisión Oceanográfica y Ambiental de la UNESCO. Esto, como bien anotábamos, la comisión son los países. Las decisiones que se toman es los compromisos que ustedes mismos como países han tomado y han decidido que es el curso a seguir. Nosotros, en mi caso, como oficiales y funcionarios de la comisión, somos responsables del manejo y la puesta en marcha de las decisiones que los países toman. Entonces, en el caso, como hemos tenido algo de retraso en la agenda y siempre estamos pensando en lo bueno que es disfrutar del almuerzo y todo, entonces quiero darles una abrebocas sobre la importancia de el desarrollo de capacidades. La Comisión Oceanográfica Ambiental de la UNESCO es el único mecanismo de Naciones Unidas que tiene la responsabilidad del desarrollo de las ciencias del mar y del océano.